¿Qué ha habido, gente? El día de hoy vamos a hablar acerca del uso de la purinasa en el ganado. Yo soy Miguel, médico veterinario, y como dijimos al inicio de este video, el día de hoy vamos a hablar acerca del uso de la purinasa en el ganado. Y este video lo hago porque veo que actualmente mucha gente sigue utilizando la purinasa para alimentar al ganado. Esto está en un debate si está bien o está mal. Bueno, realmente ya no está en un debate. Está mal estar alimentando al ganado con purinasa, pero eso es lo que vamos a ver. Y también vamos a ver la alternativa para dejar de usar la purinasa. Y una prueba de que la purinasa no es buena para el ganado es que muchas veces el ganado ni siquiera se la quiere comer. Si tú estás dando purinasa, haz la prueba y dale la purinasa sola a tu ganado, un puño de purinasa, y te aseguro que no se la va a comer. ¿Por qué? Porque tiene un mal olor, tiene un mal sabor. Muchas veces se usa la purinasa con melaza para darle un mejor sabor y que el ganado se lo coma, pero realmente el ganado por sí solo no se comería la purinasa. Entonces eso nos dice que de por sí no sería un ingrediente para nuestro ganado. Y vamos a ver en principio qué es la purinasa, porque muchos se confunden en qué es la purinasa y qué es la gallinasa, si es lo mismo, cómo se debería de usar. Pero bueno, en principio la purinasa es el estiércol, son las heces, es la caca del pollo, como ustedes le quieran llamar, pero básicamente es eso, es la cama del pollo de engorda. Entonces lo que hacen cuando se engordan los pollos, obviamente se hacen en aves, los pollos deben de tener una cama. El material de las camas pues puede variar, algunas veces es de aserrín, y bueno, pues anteriormente se decía que los pollos pues desperdiciaban un poquito de alimento, a lo mejor tiraban ese alimento que contenía maíz, tenía soya, y por eso también es que se usaba, porque se decía que bueno, tenía un poquito del alimento del pollo, pero no solo tiene la cama, que en este caso es el aserrín, o un poquito de alimento del pollo. Y en la industria del pollo pues esa misma cama permanece hasta que sale todo ese lote, y cuando sale todo ese lote los pollos se van al rastro. ¿Qué es lo que queda? Pues la purinasa. La purinasa entonces que contiene la cama del pollo, un poquito de alimento que actualmente ya los pollos no desperdician mucho alimento. Se ha evolucionado tanto en la industria del pollo, de la industria avícola, que pues obviamente también a los avicultores no les conviene que el pollo esté desperdiciando alimento, pero bueno, digamos que un poquito de alimento, van cadáveres y van las heces, el estiércol o la caca, o como ustedes le quieran llamar, pero bueno, en su mayoría es eso, es estiércol del pollo, y eso es lo que le estamos dando a nuestro ganado. Y ahora, ¿qué es la gallinaza? La gallinaza también es la caca o el estiércol de las gallinas de postura, pero aquí el sistema de producción generalmente es diferente. Las gallinas de postura están en jaulas elevadas, por aquí les voy a estar dejando algunas imágenes por si no conocen cómo se produce el huevo. Va haciendo capas y capas y capas, entonces eso es lo que es la gallinaza. Entonces bueno, ahora que entendimos lo que es la purinasa y la gallinaza, quiero decirles que sí son muy buenas la purinasa y la gallinaza, pero para fertilizar las tierras, para el campo, para la agricultura, pero no para alimentar nuestro ganado, no para alimentar a nuestros animales. Incluso para nosotros no es ético estar utilizando el estiércol de otra especie para alimentar a nuestro ganado. Y esto es algo realmente que tiene mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo los ganaderos pues empezaron a alimentar al ganado con purinasa. ¿Pero por qué se empezó a usar? Se empezó a usar básicamente por dos razones. La primera es porque contiene urea. La urea, a final de cuentas, es proteína para el ganado. Esa urea pues viene de los desechos de los pollos, pero como ya comentamos, no solo es urea. En las camas de los pollos también vienen cadáveres de pollos, viene una cantidad inmensa de bacterias, de salmonela, de E. coli, y muchas veces también viene cobre. El cobre para los pollos se utiliza como un coccidiostato para controlar las coccidias en los pollos, y en los pollos se utiliza a una dosis a los que a ellos no les hace daño, pero para el ganado la dosis para intoxicarse de cobre es mucho más baja. Entonces muchas de las purinasas también contienen cobre, entonces tenemos todas las de perder aquí. Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos cobre, el cual nos puede intoxicar a nuestro ganado y puede morir. Entonces realmente no vale la pena usar por el poco aporte nutricional que nos da, y aparte es mucho el riesgo que estamos corriendo en estarla usando. Han habido muchos casos de muertes de ganado, y yo sé que muchos amigos ganaderos van a salir aquí que la urea la llevan utilizando desde hace mucho tiempo y que nunca les ha pasado nada. Pero bueno, como les dije, incluso es algo ético por parte de nosotros el no usar los desechos de un animal para alimentar a nuestro propio ganado. Por otra parte, también se justifica, muy entre comillas, el uso de la purinasa, porque pues nos baja los costos en la alimentación. Como dijimos,
aporta urea. La urea, a final de cuentas, es proteína para el ganado y la proteína en el alimento pues es lo más costoso. Por ejemplo, en una dieta lo más costoso es la pasta de soya, la pasta de canola, la harinolina. Entonces, bueno, son ingredientes muy costosos y muchas veces se utiliza para balancearlo junto con la proteína. Y sí, en eso estoy de acuerdo, porque realmente la alimentación actualmente es muy cara. Los ingredientes están carísimos, el precio de ganado también no es el mejor. Obviamente debemos de abaratar nuestros costos. También nosotros debemos de ser responsables de la calidad que estamos entregándole a nuestro consumidor. Debemos de pensar que ese ganado que estamos alimentando con pollinaza nos los vamos a comer. Al final de cuentas va a llegar a un consumidor. Ese consumidor pueden ser incluso nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia. Y claro que el uso de la pollinaza afecta directamente a la calidad de nuestra carne. Entonces debemos de estar muy conscientes de ello. Debemos de aceptar nuestra responsabilidad de estar entregando la mejor calidad de carne. Y bueno, pues ya que hablamos sobre todo esto, muchos se estarán preguntando, pero entonces si no uso la pollinaza ni la gallinaza y aún así quiero abaratar mis costos, ¿qué es lo que voy a usar? Pues lo que podemos usar es la urea. Sí, la urea que se utiliza en el campo. Obviamente la urea debe estar sola, sin fósforo ni potasio. ¿Y cómo vamos a usar esta urea? Bueno, pues esta urea se va a balancear junto con todos los demás ingredientes que tengamos disponibles en nuestra región. Pero debemos de tener mucho cuidado porque la urea intoxica muy fácil al ganado. También hay muchos casos de ganaderos que nos asesoraron que dieron mal la dosis de la urea a su ganado y se intoxicaron y obviamente se murieron. Esto no quiere decir que la urea sea mala. La urea de verdad es muy buena, ayuda mucho, nos abarata mucho los costos. No estamos dando desechos de ningún otro animal, pero algo muy importante es que debemos de asesorarnos para que nos formulen raciones o dietas específicas para nuestro ganado. Y saben que nosotros los podemos asesorar para formular y balancear dietas hechas a la medida para su ganado. Y también muchos dirán, no, es que la pollinaza que estoy dando pasa por un proceso térmico y la pollinaza que estoy dando tiene un poco de melaza. Pues sí, a lo mejor y sí. Pero al final de cuentas sigue siendo la caca del pollo, sigue siendo el estiércol del pollo y eso conlleva riesgos para la salud de nuestro ganado y también para la calidad de carne que nosotros estamos produciendo. Y nada justifica el uso de la pollinaza en nuestro ganado, de verdad nada, por más que me digan que el precio del alimento, que el ganado nunca se les ha muerto, que el ganado nunca se les ha intoxicado, que es de la mejor calidad de la pollinaza, definitivamente es algo que no le deberíamos de dar a nuestro ganado de por sí. Entonces bueno, pues espero que esta información les haya servido, espero que después de este video, si estás usando pollinaza, dejes de usarla. No olvides suscribirte a este canal, activar las campanitas para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos y también no olviden que por aquí abajo les voy a estar dejando mis redes sociales por si tienen alguna duda, alguna pregunta o necesitan alguna asesoría de cualquier tipo, por ejemplo la formulación de raciones para su ganado, pues también pueden mandar un mensaje, un correo, un WhatsApp y yo con todo gusto se los voy a responder. Y ánimo amigos ganaderos, recuerden que tenemos el mejor trabajo, que es hacer una ganadería de excelencia.